Esta mañana estaba abierta una de las ventanas de arriba. Tenemos que tener mucho más cuidado. Si llegamos a respirar esos gases, sabe Dios qué nos puede pasar. Perdona, Julia, pero ¿cuántos días llevamos aquí encerrados ya? ¿10? ¿12? Lo que me preocupa es que se nos está acabando la comida. Cuéntame algo, apenas me has dicho qué has hecho en este tiempo. Pero venga, cuéntame. Por aquí las cosas han cambiado mucho en estos últimos años. Podría estar toda la noche contándote.
Esta noche te oí hablar con alguien. ¿Con quién hablabas, Julia? Julia, Tomás murió hace 5 años, ¿recuerdas? Tranquila, mujer. Los nervios te están jugando una mala pasada. Todos necesitamos descansar. Tarde o temprano, se acordarán de nosotros. Hola, mamá. Hola. Qué frío hace esta noche. ¿Quieres tomar algo caliente? Dios mío, no me alegro de que estés de nuevo conmigo. Vuelve a la cama, mamá. Todo esto acabará pronto. Tan pronto como tú desees. No llores. Eres muy valiente, mamá. Yo de irme. ¡Fuiste tú! ¿Pero qué dices, Julia? ¡Tú mataste a Tomás! Tranquila, Julia, por favor. Te lo pido, por favor, Julia. ¡No! Tranquila, esto acabará pronto. Todo acabó ya para mí. Julia, por favor. Julia, no lo hagas.